Doctores, descubríos y sentaos. Y todos. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Da comienzo el acto de graduación de la Facultad de Psicología y Educación del curso académico 2023-2024 de la Universidad Loyola. Tiene la palabra el profesor doctor don Juan Plaza Sánchez, secretario general de la Universidad. Rector de la Universidad Loyola, don Fabio Gómez Estén Aguilar. Vicerrector de Docencia e Internacionalización, don Javier No Sánchez. Vicedecano de la Facultad de Psicología y e Educación, don Luis Morales Márquez. Vicedecano de la Facultad de Psicología y Educación, don Salvador Reyes de Cozar. Miembros del Consejo de Gobierno de la Universidad, personal docente y de investigación y personal de administración y servicios. Queridos estudiantes, queridos familiares y amigos. Como Secretario General de la Universidad me corresponde realizar la introducción y presentación de este acto académico de graduación. Es un día alegre, es un día feliz para vuestras familias, para vosotros y también para la Universidad. Hoy celebramos la graduación de las siguientes promociones. La séptima promoción del grado en Psicología, la séptima promoción del grado en Educación Infantil y la séptima promoción del grado en Educación Primaria. En la celebración de este acto, el orden de las intervenciones será el siguiente. En primer lugar, intervendrá el vicedecano al cargo del grado de Psicología, don Luis Morales Várquez. En segundo lugar, intervendrá el vicedecano al cargo de los grados de Educación, don Salvador Reyes de Cózar. Pronunciará el discurso de despedida por parte del alumnado doña Reyes López Jiménez, del grado en Psicología, doña María Eugenia Jiménez Gómez, del grado en Psicología, y doña Erika Portenisoto, del grado en Educación Primaria. En nombre de todas las promociones que hoy se gradúan, procederán a la lectura del decálogo de Ética Profesional, donde se recogen los principios inspiradores de la que será vuestra próxima actuación profesional. Seguidamente se impondrá a los componentes de las promociones la beca y se les hará entrega de la insignia de la Universidad Loyola. Finalmente, clausurará el acto el rector de la Universidad Loyola, don Fabio Gómez Estén Aguilar. A todos los alumnos y alumnas que hoy os graduáis, os doy la enhorabuena por haber alcanzado esta meta y espero que sigáis logrando nuevos objetivos a lo largo de vuestra vida. También quiero acordarme de vuestras familias, de vuestros seres queridos, que hoy comparten vuestra alegría y que están orgullosos de veros terminar vuestros estudios de grado. Quiero recordaros que obtener un título universitario, especialmente en esta universidad, no significa exclusivamente tener un papel, un diploma colgado en la pared. Tenéis la obligación de ser ciudadanos y ciudadanas comprometidos con los demás, con la libertad, con los valores de la democracia. Ejerced vuestra profesión desde la humildad y con responsabilidad. Para finalizar y dar comienzo al acto con los discursos de las autoridades académicas y también de los compañeros que os representan, quiero recordar aquellas sencillas pero profundas palabras que forman parte de la esencia de la Compañía de Jesús, impulsora de la Universidad Loyola Andalucía. Serán sin duda palabras inspiradoras para vuestro modo de proceder como profesionales formados en nuestra universidad. En todo, amar y servir. Muchas gracias y enhorabuena. A continuación, tiene la palabra el doctor, el profesor doctor Don Luis Morales Márquez, vicedecano de psicología. Por favor. Estimadas autoridades académicas, compañeros de la universidad, Queridos estudiantes y desde ya colegas de profesión, familiares, acompañantes, buenas tardes. 21 de septiembre de 2020. Han pasado cerca de cuatro años, casi 192 semanas y exactamente 1.341 días después de vuestra primera clase en la universidad, aquí estáis. Es un regalo para mí estar presente en un día tan emotivo y haber sido parte y testigo de vuestro crecimiento personal y profesional. Queridos todos, tenemos aquí al el próximo elenco de profesionales de la psicología. Un elenco que, por nuestra culpa, sufrirá palpitaciones y sudoración cada noche a las 23 y 59 horas, como si Moodle no dejara poner otra hora para cerrar las tareas. Colegas de profesión, os habéis convertido en personas expertas en la comprensión y modificación de la conducta humana. Eso conlleva una extraordinaria y preciosa responsabilidad, y hoy quiero que lo veáis desde una aproximación espaciosa y comprometida. Decía Ramón y Cajal, padre de la neurociencia moderna, Ojalá fueran mayores mis contradicciones porque ello sería indicio de juventud, flexibilidad y pujanza. El ser humano es un ser social cuya inteligencia necesita para excitarse el rumor de la colmena. Estoy de acuerdo con que los retos de este siglo deben asegurar la igualdad, la protección del planeta, la prosperidad y la creación de un contrato social global sin dejar atrás a nadie. Pero presagio un fracaso si no subsanamos tres pilares que amenazan la consecución de estos retos. Tres pilares que están dañados y aquí, compañeros y compañeras, os necesitamos. El primer pilar es el pensamiento crítico, nuestra forma de entender el mundo frente a la de los demás. Un juego entre dos razones y en ese espacio entender el mundo de una manera mucho más amplia. No hay pensamiento crítico si no dudamos y no alimentamos la necesidad de construir el mundo desde los ojos del otro para saber si estamos en lo cierto. El segundo pilar es la responsabilidad. Hacer aquello que los demás esperan que hagamos en función de un código moral común. Pero la responsabilidad es por definición social y colectiva, nunca individual. Responsabilidad significa responder a. De manera que aunque el ejercicio salga del individuo, responde siempre a las demandas de los demás. Y la responsabilidad no puede separarse de la confianza, el tercer pilar. Si ser responsable es hacer aquello que los demás esperan, confiar es estar seguros de que los demás harán lo que esperamos. Con la confianza generamos la figura del otro, le dotamos de certeza y de responsabilidad, y esta es la base para el desarrollo y la consecución de objetivos en sociedad. De manera que no podemos tener juicio crítico desde el individualismo porque necesitamos del contraste con los demás. No podemos desarrollar la responsabilidad desde el individualismo porque debemos responder a los demás. Y no podemos perder la confianza porque es la base del desarrollo para los demás. Colegas de profesión, extensible a los compañeros de educación, no podemos dejar de potenciar estas cualidades que son dadas por naturaleza. El, individu el individualismo dinamita las relaciones sociales y nos estamos encontrando con serios problemas de salud mental en nuestra sociedad. Estamos viendo a personas que les cuesta trabajo sostener la mirada, expresar sus sentimientos, acercarse a los demás, empatizar con las emociones y problemas más serios como la soledad, la depresión, el estrés o la ansiedad. Compañeros, empezad a asumir como vuestra esta responsabilidad compartida, porque uno de los antídotos pasa por restablecer el nosotros frente al individualismo. Es en el nosotros donde están las herramientas para enfrentarnos a estos retos. Los grandes problemas del mundo jamás se van a resolver de manera individualista. Como universitarios graduados, no solo debéis aspirar a ser buenos profesionales, vuestro ideal debería consistir en llegar a ser ciudadanos conscientes de vuestras responsabilidades con vosotros mismos y con la sociedad de la que formáis parte. Y esto es algo que esperamos haberos inculcado en Loyola, pues hemos tratado de brindaros con la construcción de herramientas que se materialicen en vuestras manos no solo para ahondar en el conocimiento, sino también para acompañaros en vuestra travesía hacia el autoconocimiento y hacia la madurez, hacia el desarrollo de un pensamiento crítico, hacia la responsabilidad, apoyados en la confianza mutua. Un camino que insisto no debéis hacer por inercia ni en soledad, poniendo los ojos en quienes sois, procurando conoceros a vosotros mismos, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. Pues evolucionar implica un errar con mesura. Un corregir con conciencia y un reconocer con humildad. Conócete a ti mismo, dice la famosa frase grabada en el Oráculo de Delfos, porque sabiendo en qué eres bueno, así podrás entregarte a los demás, y la única forma de conocerte a ti mismo es en el reflejo del otro. Esperamos que en Loyola os hayamos fomentado este espíritu crítico, responsabilidad y confianza imprescindibles para dar respuesta a la época que os toca liderar. Que os hayamos promovido esa necesidad de diálogo, de estar juntos y de reconoceros en los demás. Esperamos que en Loyola os hayamos hecho competentes. Pensad en hace 1341 días y pensad en el ahora. Pensad en los momentos de frustración cuando no os sentíais escuchados o en los momentos de infortunio cuando Sniffy no apretaba la palanca del comedero. Pensad en los momentos de satisfacción y logro cuando veíais por fin los resultados en vuestras manos. Esperamos que en Loyola os hayamos enseñado a ser felices, pero no una felicidad individualista limitada a la consecución de cosas, sino una felicidad vista como un camino virtuoso, un camino que habréis de recorrer necesariamente acompañados. Esperamos que en Loyola os hayamos potenciado vuestra esencia como seres humanos, como animales políticos que necesitamos de los demás para dar respuestas solidarias en pro del desarrollo social. Habéis creado una comunidad que lleva un sello indeleble de Loyola. Cuando estéis esta noche de celebración, rememorad cómo habéis cambiado. Si os dicen, desde que te conocí, supe que íbamos a conectar bien. Agradecerlo. Si os dicen, gracias por ayudarme en aquella época que lo pasé tan mal. Sentíos dichosos. Si os dicen, te invito a un descuento del 30%. Contestad que el 30% de 27 es 8,1. Y que el 30% de 24 es 7,2. Y que sois unas máquinas calculando el 70% de las cosas. ¿Por qué será? Si os dicen, tío, estoy sudando mucho y el corazón me va a mil, contestad, no te preocupes, es que son las 23 y 59 horas. Pero hoy no había que entregar nada. Estudiantes, familiares, gracias por haber depositado en nosotros la vertiginosa responsabilidad que supone la formación humana. No me cabe duda que todos mis compañeros, muchos aquí presentes, han dado lo máximo de sí para que estéis aquí y para que alcancéis los éxitos que seguro os esperan. Enhorabuena. Gracias Luis. Seguidamente nos dirige unas palabras el profesor doctor Don Salvador Reyes de Cozar, vicedecano de Educación. Estimadas autoridades académicas, compañeros, queridos estudiantes y familiares, buenas tardes a todos. Es complicado describir lo que siento al estar aquí, delante de todos vosotros. Es un honor y un privilegio poder dar este discurso, el primero como vicedecano de la Facultad de Psicología y Educación, y por tanto, será mi voz la que os hable. Pero detrás están las palabras de orgullo y admiración hacia vosotros, de todos aquellos profesores y profesoras que os han traído hasta aquí. Este, sin duda, es un bonito reto que me he prometido disfrutar con vosotros. Porque hoy hemos venido a la universidad para eso, para celebrar con vosotros. No os imagináis la alegría que supone para mí veros desde aquí, desde otra perspectiva muy distinta a la que tengo de vosotros cuando nos cruzamos por los pasillos, cuando os recuerdo en clase y sobre todo cuando leo vuestros correos, que si las prácticas, la adaptación, el Erasmus, los horarios. Hoy os veo y me siento orgulloso por haber contribuido de alguna manera, por mínima que sea, a que os estéis convirtiendo en graduadas y graduados. Me siento muy orgulloso de que salgáis al mundo profesional, y que digáis que habéis estudiado en Loyola. Orgulloso, porque cada uno de vosotros habéis recorrido un camino único en vuestro viaje académico, y también, por supuesto, en el personal. Habéis superado desafíos, muchos habéis enfrentado duros golpes de la vida, y habéis trabajado mucho, muchísimo, para llegar hasta aquí. Hoy quiero que lo sepáis que lo tengáis claro. El esfuerzo ha valido la pena. Tenéis el enorme privilegio y la gran responsabilidad de ser maestras y maestros en un mundo que necesita mucha ayuda. Un mundo que se desangra devastado por las guerras, por la pobreza, las migraciones. Un mundo que necesita grandes profesionales, pero sobre todo grandes personas. La educación es el pilar fundamental para el desarrollo y el progreso de nuestra sociedad. Sin embargo, a menudo suele verse como poca cosa. Ser maestro o maestra parece algo fácil. Ya sabéis, el famoso recorta y colorea. Pero vosotros sabéis que esto no es así. Para ser maestros o maestras se requiere, lo primero, de una gran vocación y una sensibilidad especial. Vais a guiar y a enriquecer las mentes de los más jóvenes, a enseñarles lengua o matemáticas o arte, pero por encima de todo, les enseñaréis a vivir y seréis uno de sus primeros referentes. Y para ello es necesario tener una mirada atenta y reposada, prestar atención a lo que no se ve, pero sí se siente. Porque ahí, justo ahí, es donde hacéis más falta, en ese niño o niña que sufre en el que necesita ayuda. Solo estando ahí vais a llegar a ser esa maestra o ese maestro capaz de transformar realidades. Decía Paulo Freire que la educación es un acto de amor y por tanto un acto de valor. Y yo os digo, sed valientes. Esta, esta sociedad necesita valientes en el amor, en la generosidad y en la entrega, pero no en la guerra. Y ya, para finalizar, Permitidme una última reflexión a modo de consejo. Dice una persona muy cercana a mí y muy querida que los niños han de ser ruidosos porque donde hay ruido hay vida. Y yo os pido que siempre viváis vuestra profesión como si estuvierais en el patio de un colegio. Gritad, haced ruido, sed molestos, dejad huella porque donde hay ruido hay vida. Muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias a los dos y ahora es el turno de los alumnos. Tiene la palabra Don perdón, si, si Doña Reyes Jiménez, del grado de psicología, en representación de todos los estudiantes de la facultad. Adelante, por favor. Buenas tardes, señor rector, señor secretario general, señor vicerector de Docencia, señor vicedecano de la Facultad de Psicología, vicedecano de la Facultad de Educación, compañeros, familiares, buenas tardes a todos. De no ser parte del protocolo, hay palabras que quizás toman más sentido cuando se dicen desde el corazón. Y desde ahí, desde el corazón, y también como es debido, os quiero dar las gracias a todos por estar aquí hoy en un día tan importante para todos nosotros. Desde la fe cristiana que tengo y que agradezco inmensamente, tengo la certeza de que el Señor cuenta con cada uno de nosotros para construir el mundo con que Él sueña. Y hoy, por alguna razón, quiso contar conmigo para estar aquí. Por eso, pues comenzar dándole las gracias a Él y a todas las personas que ha puesto como intermediarias para hacerme este regalo. También a mis compañeros que con ilusión han acogido este encargo mío y me han animado a ello. Y si me perdonáis, si decirle antes de comenzar, pues aquí estoy, Señor desde mi simpleza y mi vulnerabilidad, para poner la guinda a este pastel que cada uno de nosotros hemos ido construyendo en, este año, en estos años con mucho esfuerzo y cariño. Gracias. Ahora que he hecho la mirada atrás y contemplo mi experiencia de estos años en su globalidad, distanciándome pues del día a día, eh, del contacto estrecho, las conversaciones nuestras en la rutina, ¿no? de los quehaceres, ahora comprendo cómo y cuánto en nuestra universidad se respira este clima ignaciano, Ahora lo comprendo, lo siento, lo agradezco y lo disfruto, ¿no? Y me hace sonreír. He vivido a diario la comprensión de mis profesores, su generosidad en medida, en tantas ocasiones, en tiempo y esfuerzo, su ilusión por, aun con su largo recorrido y en ocasiones también seguro cansancio, hacernos mejores personas y profesionales, creyendo que nosotros también tenemos algo que dar al mundo. He recibido siempre un saludo al llegar a la universidad fuera el día que fuera y viniera mi mente inquietada por lo que fuera que me preocupara en ese día, haciendo esto que saliera de mí y cayera de nuevo en la necesidad de vivir con los ojos abiertos por y con los demás. Y no solo lo que cuando nos vayamos continuarán aquí, todos compañeros respiramos y hacemos llegar a otros ese espíritu del que hablo. También en nosotros ha calado esto. Porque, ¿cuántas veces me he sentido apoyada, socorrida, aceptada, respetada y valorada por cada uno de vosotros? ¿Cuántas veces he pensado en lo corto de estos años para conocer en profundidad la vida de tantos con los que quizás he compartido menos tiempo y que me regalaban su mejor sonrisa cada día, haciéndome ver lo mucho bueno que tienen y que son? Me nace dar gracias a cada frase que para hoy he escrito. Gracias por cada momento de dudas y de dificultades desde que comenzamos. Gracias por haber hecho, y esto toma muchas formas y nace de muchas personas que quizás no son del todo conscientes, que me sienta acompañada en cada uno de ellos. Gracias por el entusiasmo, por la alegría, por la luz que desprendéis. Y miro a mis compañeros porque sí, porque esto lo transmitís. Y eso hace que la esperanza pues, nunca caiga por debajo de donde debiera estar, que broten propósitos mejores para, con uno mismo y ganas de crecer, de ayudar, de acompañar. Así que gracias por vuestra ilusión. A mis profesores, gracias. He sido una afortunada. Recuerdo llegar a casa en mis primeros años de mucha incertidumbre y de no saber si había elegido algo que era para mí, de si llegaba tarde y decirle a mi madre que en Loyola había conocido un ángel de la guarda. Alejandro Galbao quiso, sin un porqué para hacerlo, acompañarme y guiarme con serenidad en esos primeros momentos. ¿no? Y que empezara a escuchar lo que brotaba de mí en el comienzo de esa nueva etapa. Tantas veces pensé y una vez sí que le pregunté en por qué, de entre todas las cosas que vosotros, los profesores, tenéis por hacer, decidís complicaros vuestra vida para llenar las nuestras y llenarlas de ilusiones. Y de nuevo encontré en su respuesta la generosidad que de tantos de vosotros he podido disfrutar en estos años. Él me decía, Reyes, uno solo no llega tanto como hay por hacer. Yo comprendía tanto como el mundo necesita. También os necesitamos a vosotros. Y lo agradezco. Agradezco a todos los que habéis querido sembrar en nosotros esa semilla de responsabilidad, de ambición, porque sí, ahora estoy segura que desde lo que somos, todos y cada uno, podemos hacer mucho. Y porque desde luego sí, nos necesitamos unos a otros y jamás podríamos caminar solos. Gracias a las personas que quedan a la sombra de tantas y tantas cosas bien hechas y que asumimos con normalidad en el campus. Gracias por hacer que cualquier día de estos años lleve consigo motivos de sobra para pensar que el trabajo bien hecho y llevado con alegría merece la pena. Gracias por ayudarnos a no pasar de puntillas al tenernos que parar a mirar vuestro ejemplo de empeño y dedicación. Gracias y me faltaría toda una vida para plasmar este agradecimiento en acciones que estuvieran a la altura de lo recibido a mi familia. Quien me conoce sabe que yo soy con mi familia. Diría que no soy una persona si no seis a la vez. Pero ya en psicología hemos visto que con palabras decimos más de lo que en un principio pensamos y no sé si esto de ser más de una persona puede ser patológico. Pero definitivamente yo, Reyes, soy con mi familia y gracias a ella. Gracias a su fe en mí, a su perseverancia diaria para que crea en mí y, en que valore, pues, y para que valore pues, lo mucho o lo poco que soy, que es algo que a día de hoy acepto y agradezco profundamente. Gracias por vuestro calor y resistencia a lo largo de mi camino estos años. Papá, mamá, Carlos, Lourdes y Sandra. Gracias a José María Valverde y a Nacho Andrío, de la mano de mi amiga Belén de los Reyes, por mostrarme que esto es más que ser educador o que ser psicólogo. Que tenemos la fortuna de haber elegido una profesión que nos pone al servicio de Dios y nos impulsa cada día a querer parecernos a ese Jesús sanador, que escucha, que acompaña, que cree en los talentos de los demás que es amigo, que sabe acoger las heridas y debilidades de los otros con cariño y con plena aceptación. Una profesión que nos ayuda a querer caminar hacia ese Jesús por cuya vía pasó desde su discreción, poniéndose al servicio de un mundo que necesita de todos y cada uno de los que lo formamos. Gracias así a la compañía de Jesús y a las personas que me han abierto a conocerla, poniendo como la primera de sus claves el vivir agradecido, que hoy tanto sentido tiene para mí. A vosotros, mis compañeros y amigos de educación y de psicología. Si hoy tuviera, pudiendo ser cualquiera de nosotros el que dirigiera estas palabras, deciros algo, desde lo que me brota del corazón os digo: que jamás gastemos todas nuestras fuerzas en mirar hacia aquello que no hay, que no funciona, en lamentarnos ni en la queja. Que vivamos nuestro día a día y la profesión preciosa que hemos elegido desde la ilusión, la fe, la esperanza, el trabajo constante y la mirada hacia lo que sí puede ser. Que agradezcamos a diario las cruces propias y las de otros, porque algún día se habrán convertido en aprendizajes y fortalezas. Que nos dejemos ayudar. Nosotros bien sabemos que en nuestro camino, de nuevo, no podremos solo. Que escuchemos al corazón y lo pongamos al servicio de nuestras tareas y de los otros, cada día, haciéndonos conscientes de que jamás existe perder el tiempo si es con otros. Y que vivamos con los ojos bien abiertos y dejemos a la mente a veces hacer un poco de silencio porque cuántas cosas y personas maravillosas, estoy segura, están por llegar a la vida de cada uno de nosotros si dejamos hueco para ello. Gracias por hacerme el regalo de hoy estar yo aquí, una vez más, porque esto pone un broche dorado a una etapa que ha sido tan maravillosa como necesaria para mí. Gracias de corazón. Por último, sí pedir a Dios que en el camino que comienza ahora para cada uno, pues nos envíe locos en nuestra misión, que nos lleve de la mano y nos ayude a entregarnos, a comprometernos actuar más allá de la incertidumbre y de las dudas, con pasión, con verdad y poniendo un poco de luz donde haya sombra. Con esto me despido y gracias. Muchas gracias, Reyes. Y ahora pasamos a un momento especialmente significativo para, para la universidad, en el que se procederá a la lectura del Decálogo de Ética Profesional. Estudiantes y claustro, pónganse en pie. Doña María Eugenia Jiménez Gómez y doña Erika Porteni Soto harán la lectura. Por favor. Tendremos un comportamiento personal éticamente correcto en la organización en la que trabajemos, además de poner a su servicio nuestra capacidad profesional. Nos comprometemos a contribuir personal y corporativamente a eliminar en la organización los comportamientos éticamente censurables. Nos comprometemos a defender y buscar la compatibilidad entre excelencia ética y excelencia profesional, sin instrumentalizar la ética para ponerla al servicio de otros fines. Entenderemos que la finalidad lucrativa que suele ir unida a la actividad económica y profesional debe articularse con la responsabilidad social y orientarse a la satisfacción de necesidades de las personas y de la sociedad. Nos comprometemos a buscar el bien interno de la profesión, respetando la autonomía de todas las personas y sin perder nunca de vista el bien común y la justicia de la sociedad. Nos comprometemos a defender y respetar la igualdad de oportunidades y la no discriminación. Nos comprometemos, además de a cumplir con la legislación vigente, a ser transparentes y leales con todos aquellos que se relacionan con nuestra organización y a ser respetuosos con el medio ambiente. Prestaremos una atención especial a las personas que dependen de nosotros en el trabajo o son compañeros en el mismo. Col colaboraremos a un ambiente laboral, sano y motivado, y a que todos participen en un proyecto común. Asumido con vocación y deseo de servicio a la sociedad. Seremos solidarios y buscaremos que nuestra organización lo sea, participando en el empeño por erradicar la violencia y la pobreza en el mundo. Buscaremos que la organización en que trabajemos haya, escrito o no, un código ético y un compromiso personal y corporativo con él. Gracias. Que así sea. Nos podemos sentar, salvo los integrantes de la mesa, pues vamos a proceder a la entrega de insignias y becas. en primer lugar subirán los alumnos del grado en educación primaria doña maría alvea yodra doña claudia sion Arqués medina doña lucía beca rodríguez don francisco josé borrego ruiz y doña elena bujalance alcalá Doña María del Carmen Cantador Murillo, Doña Lucía María Díaz de la Peña, Doña Mercedes Ferrera Bustamante, Doña Silvia García Sánchez y Doña Valentina Márquez Gómez. Doña Rocío Márquez López, Doña Rocío Melero Rodríguez, Doña Alicia Ocaña Pozo, Doña Marta Piñana Benítez y Doña Erika Portenis Soto. Doña Lea Rodríguez Tormos, Doña Monserrat Silva Salas, Don Alejandro Tortosa Pardo y Doña Blanca Zulategui Maroto. A continuación, subirán los alumnos del doble grado en educación infantil y primaria, doña Alicia Amaya González, doña Carmen Ávila Villarreal, doña María Baños García, doña Mónica Barceló Jiménez y doña Rocío Carrillo Tocino. Doña Marina Diestro Barroso, Doña Marina Esteban Aguilar, Doña Isabel García Vergara, Doña Ana García Castrillón Sarabia y Doña Marta Gordillo González. Don Antonio José López Jiménez, doña Elena Melgarejo Paredes, doña Marta Montilla Abril, doña Teresa Natalia Ríos Montoro y don Alfredo Rodríguez Roa. Y finalizan las alumnas del doble grado en educación infantil y primaria doña Minerva Sánchez Pérez y doña Sarika Siddasani Sajnani <laughs> A continuación, subirán los alumnos del grado en Psicología, doña Sara Abad Barros, doña Teresa Álvarez Fernández, doña Ángela María Álvarez de Medina, doña Marta Macarena Blanco Aguilar y doña Claudia Bonilla Marín. Doña María Bravo Pérez, Doña Almudena Calderón Cortés, Doña Blanca Camacho Nieto, Doña Almudena Campos Hermosín y Doña Lucía Cantón Cerviño. Doña Raquel Cardenete Caballero, don Carlos Castellanos Pérez, doña María Teresa Castillo del Pozo, doña Lucía Castro Martínez y doña María Castro Santisteban. Doña Alejandra Cobreros Fidalgo, Doña Sara Contreras Reina, Doña Lola Contreras Vega, Doña Gloria Cruz Mendoza y Doña Marina de Armiñán Murillo. Doña Aurora María de la Rosa Moreno, Doña Ariane del Olmo Plazuelo, Doña Rocio María Domínguez Guillén, Doña Eulalia Lorena Espinosa Revilla y Doña María José Fernández Matador. Don Antonio Fernández Posadillo, Doña María Elisa Fernández Rico, Don Gabriel Fernández Sánchez, Doña María del Pilar Fernández Vargas, Vargas Machuca y Doña Beatriz Flores San Román. Doña Marina Gallardo Pérez, Doña Claudia García Blanca Guardiola, Doña Marta García Palomo, Doña Sara García Rivilla y Don Pablo González Lobo. Doña Paula González Martínez, doña Ana González Ruiz, doña Macarena María González Pérez Millares, doña Claudia Gutiérrez Limón y doña Natalia Gingüey Grimón Paz. Doña Patricia Groso Bachiller, Doña Irene Hurtado Bermejo, Doña María de Luján Ibáñez González, Doña Noelia Jiménez Báñez y Doña María Eugenia Jiménez Gómez. Doña Reyes López Jiménez, Doña María Carlota López Espada, Doña María López Segura, Doña Marta Machuca Romero y Doña Cristina Maillo Martín. Doña Sara Martín Huguet, Doña Lucía Martínez Mejías Muro, Doña Esther del Carmen Millán Rosado, Doña Laura Mora López y Doña María Moreno Casas. Doña Melisa Naveda Herrera, Doña Reyes Parias Yáñez, Doña Lucía Pérez Guerrero, Doña María de la Paz Plaza García y Doña María del Mar Pino Luque. Doña María José Rey Osuna, don Álvaro Luis Rodríguez Adalid, don Ignacio Rodríguez Mena, doña Marta Rodríguez Prieto y don Jesús Salgado Franco. Doña Inés Sánchez García, Doña Marta del Rocío Santos González, Don Vicente Simón Ortega, Doña Alba Toscano Serrano y Doña Lara Walter Walker Sollero. Y para finalizar el grado en psicología María de los Reyes Sainz Benítez, Don Ramón María Vilches Cancino y Doña Nerea Villa luis Bueno, cuántas emociones, cuántas emociones. Señor secretario general, señor, señor vicerrector de docencia e internacionalización, vicedecano de psicología, vicedecano de educación, querido claustro y personal, queridas madres, padres, familiares, amigos, queridos, queridas graduadas y graduados, de psicología y educación de las promociones 2024 de la Universidad de Loyola, señoras y señores. Hoy es para todos los que estamos aquí un día significativo y solemne. Uno de los actos académicos más importantes del año para Loyola, en el que se congrega toda la comunidad universitaria, profesores, personal, estudiantes y familias. Nos reunimos para celebrar la graduación de una nueva promoción de la Universidad de Loyola. Un día en el que festejamos el principio de una nueva etapa de la vida para vosotros, la de vuestra salida al mundo profesional y el fin de un ciclo, el universitario, que hemos compartido durante los últimos cuatro o cinco años. Es más, es el fin de un ciclo de estudiantes que habéis llevado durante 16 años. Hoy además es una tarde especial también para la universidad, pues arrancamos una nueva área. Dedicada precisamente a vosotros, a todos los egresados de la universidad, se ha creado el área de Loyola Alumni, antiguos alumnos, que responde a vuestras demandas y que tiene varios objetivos muy claros. El primero, dinamizar y facilitar el crecimiento y desarrollo personal, profesional, emocional, intelectual y espiritual de los miembros de Loyola Alumni. También de servir de punto de encuentro entre todos vosotros en el futuro. Facilitar vuestra formación permanente y fomentar vuestro acceso al mercado laboral. Encauzar y organizar actividades y acciones que generen valor añadido mutuo para los alumni y para la universidad. Prestar servicios y generar oportunidades que enriquezcan las vidas de sus miembros y mantengan vuestro compromiso con la comunidad universitaria Loyola. Establecer relaciones y cooperar con asociaciones u organizaciones de carácter similar, tanto a nivel nacional como internacional, especialmente en el ámbito de la educación superior jesuita, una red en la que sabéis que hay más de 200 universidades en el mundo. Y por último, impulsar la vocación investigadora, así como la creación de conocimiento sobre las necesidades y problemas del mundo actual. Por todo esto os pido que prestéis unos minutos de atención a los compañeros que habéis visto a la entrada, están por aquí, y que hoy comienzan a acoger a todos quienes queráis apuntaros para estar atentos a las novedades y aprovechar todas las oportunidades que lo Yola Alumni os va a ir brindando. Es un servicio que la universidad os prestará gratuitamente y que irá creciendo progresivamente, pero cuyo primer paso debéis dar vosotros rellenando el formulario correspondiente. Durante los últimos años os hemos acompañado desde una profunda vocación de servicio de todos los que formamos la Universidad Loyola, con el deseo de ofreceros lo mejor de nosotros mismos y de la institución para haceros mejores profesionales y mejores personas y para que seáis capaces de poner al servicio de la construcción de un mundo mejor y más justo todo lo que habéis aprendido, cada uno desde el ámbito y el puesto que ocupe en el futuro. Y en este punto no puedo dejar de agradecer la labor del claustro de profesores y profesoras de Loyola, algunos de ellos que nos acompañan aquí hoy, porque sin su esfuerzo y exigencia, sin su amor por la enseñanza y la investigación, no hubierais alcanzado las metas que nos propusimos. Gracias por exigiros y por exigirles, también como no, al personal de todos los servicios que hacen posible el funcionamiento día a día de la universidad. No me olvido, por supuesto, del agradecimiento a vosotros, padres, madres, familias, por haber confiado en Loyola la formación de vuestros hijos e hijas en una etapa crucial en la que se forjan no solo su carácter como persona, sino nuevas amistades para toda la vida y se vislumbra ya lo que puede ser un primer futuro profesional. Me atrevería a decir que discretamente... Si queréis, os levantaréis y le rindierais un aplauso a estos que os, han, que os han apoyado. Para los padres y madres, para los familiares. Muchas gracias. Os animo. Os animo a que miréis a los compañeros y compañeras que os rodean. Estoy seguro de que percibís cómo en estos últimos cuatro o cinco años habéis ido dejando atrás el adolescente que fuisteis para convertiros plenamente en adultos. Que seréis conscientes de que la universidad ha pasado por vosotros mucho más de lo que en principio podéis pensar que las personas en las que os habéis convertido no son las mismas que un día entraron por primera vez a las aulas de este campus, de este precioso campus. Eso es al menos lo que hemos tratado de conseguir, proporcionaros herramientas para que luchéis en la batalla de la vida. Ya San Ignacio, fundador de la Compañía de Jesús, a través de las vicisitudes de su trayectoria vital y de sus fracasos, se dio cuenta de que la vida es una batalla constante. Que no es fácil, pero que lo importante es la manera en la que lo afrontamos. Confiad, tened esperanza, sed perseverantes, dejaos guiar, acompañad a otros y dejaos acompañar. También os animo a vivir desde el agradecimiento. Algo que sabéis es importante en esta universidad, tanto que le dedicamos toda una jornada a cada curso. Se ha dicho que la gratitud... Es el sentimiento agudo e intenso que experimentamos al, sab al sabernos destinatarios de la acción benéfica y desinteresada de otra persona. Pero un sentimiento es pasajero y puede no dejar gran huella. La gratitud debe ser un estado duradero de la personalidad. Y no vivimos verdadera gratitud solo cuando nos beneficiamos de la conducta de otra persona, sino cuando somos capaces de reconocer su esfuerzo desinteresado en bien nuestro, sin esperar nada a cambio. vivid en clave de amor y servicio, y huid del narcisismo, el mayor enemigo de la gratitud. como, como decía el filósofo francés michel Onfray, el mayor problema de la sociedad actual es el narcisismo. delante de las pirámides de luxor, o del Coliseo romano, por ejemplo, he visto a gente con palos de selfie haciendo innumerables muecas y posturas. El selfie no es otra cosa de que la prueba de que el mundo existe. Es decir, la prueba de la existencia de la fontana de Trevi. Soy yo mismo delante de la fontana de Trevi. La foto no está ahí para mostrar una obra de arte ni un icono de la historia, sino para demostrar que somos el centro del mundo y que las obras de arte son nuestro telón de fondo. En este sentido, el jesuita Darío Moya, en un artículo titulado Salir del propio amor, querer o interés, indica que vivir desde el narcisismo, o el trabajo o la misión que uno tiene asignada en la vida es una fuente de agobio y de frustra frustración. Cuando uno se cree salvador del mundo, cuando es dependiente del éxito, del aplauso o del reconocimiento, está permanentemente al borde de la frustración. Permitidme que me asome de un vistazo a lo que creo que representará el mundo para vosotros cuando estéis en la cima de vuestra profesión, dentro de 10, de 20, de 30 años. Ese mundo en el que navegaréis en un ecosistema poblado por la inteligencia artificial. Y me imagino que ya os lo habéis preguntado. Y en psicología y en educación doblemente porque tanto los procesos mentales de las personas como la formación van a verse afectados significativamente. La pregunta es, en ese momento, ¿qué es lo que será puramente humano? ¿Qué es lo que nos restará a nosotros? ¿Cuál será el encargo que tendremos los humanos cuando las máquinas hayan mejorado en sus capacidades para resolver problemas? Pues yo tengo claro que hay una serie de cosas que seguirán siendo eh, segui eh, seguirán en manos de las personas. La primera de ellas es la responsabilidad. Una cosa es hablar de algo y parecer que uno sabe mucho de algo y dar datos y datos y datos y razonamientos y otra es tomar decisiones arriesgadas en la vida. Decisiones donde nos jugamos la vida de un paciente, nos jugamos la vocación de un estudiante, nos jugamos la viabilidad de la empresa donde trabajamos, nos jugamos nuestra imagen y reputación personal y pública. La inteligencia artificial no hace eso y por tanto no siente la emoción y no tiene que equilibrar las cosas como lo hacemos nosotros. La responsabilidad seguirá siendo humana. Decía el filósofo recientemente fallecido Daniel Dennett que nuestro mayor riesgo no es que la inteligencia artificial nos robe los trabajos, sino que nos creamos que ya está en condiciones de robárnoslo y que nos creamos que ya está en condiciones de asumir la responsabilidad, por ejemplo, de tratar a un paciente. Pero hay más aspectos que seguirán siendo puramente humanos. La cooperación, la capacidad de llegar a acuerdos y consensos, la capacidad de entenderse. ¿O acaso piensa alguien que el conflicto de Ucrania lo va a resolver la inteligencia artificial? Probablemente lo que hará es desarrollar armas todavía más destructivas. Al contrario, eso solo se resolverá en la medida en la que seamos capaces de reconocernos los unos a los otros y de llegar a comunicarnos y llegar a acuerdos. El liderazgo, la comunicación, el juego de las ideas, la propagación de las ideas. Ser un modelo, ser un ejemplo, ninguna inteligencia artificial será un modelo y un ejemplo porque no basta la palabra, basta hay que añadir acciones y la vida personal para servir de ejemplo a las personas, ¿verdad? No se convence solo con las palabras. La visión de los objetivos a largo plazo, saber siempre hacia dónde vamos, cuáles el objetivo final de lo que hacemos y no solo centrarnos en la tarea y olvidarnos de todo, también es puramente humano. El conocimiento del contexto, porque una inteligencia artificial nos puede ayudar a encontrar las palabras para consolar a alguien que está sufriendo, pero esas palabras no son completamente distintas cuando ese alguien es un hermano nuestro o es un amigo o es alguien que queremos. Eso no lo puede experimentar la inteligencia artificial, lo que se conoce como intersubjetividad el entendimiento, al final el entender las cosas. ¿No creéis? Por supuesto que se perderán algunas competencias. Y por supuesto, especialmente en edu educación, pues estaréis sometidos continuamente a un vaivén de cambio del de tipo de competencias y las metodologías que tenéis que hacer de desarrollar en las nuevas generaciones. Pero hay competencias... Mucho más abstractas y mucho más elevadas que habéis adquirido, todavía no lo sabéis, pero habéis adquirido y podéis proyectarlas al futuro y os seguirán siendo útiles. Sed conscientes del mundo al que salís y para ello tenéis que mirar la realidad en contraste con otras miradas. Solo así captaréis su complejidad. Comprometeos con la resolución de los problemas del mundo. Por sus obras los conoceréis, dice el Evangelio. Espero que vuestras obras os reconozcan en el mundo como alumnos de la Universidad Loyola. Solo así habremos cumplido nuestra misión. Muchas gracias. Y para cerrar el acto. Nos pondremos de pie y oiremos el himno de la universidad. Doctores, levantados y cubríos. Y todo el mundo. Queda clausurado el acto de graduación de la promoción 2024 de la Facultad de Psicología y Educación. Muchas gracias a todos.